Los días 15 y 16 de octubre se llevará a cabo la primera Feria del Pan en Pérez Celedón, actividad que se enmarca dentro de las actividades del 85 aniversario del Cantón de Pérez Celedón. Los recursos que se generen de esta actividad se darán para beneficio de la Asociación de Esperanza de Vida, que está integrada por sobrevivientes de cáncer de seno. Esto porque octubre es el mes rosa y la intención es también darles apoyo. La agrupación está integrada por 30 mujeres del Cantón Generaleño. Que las hemos ido reuniendo, porque sabemos que hay varias, hay bastantes, pero no se dan cuenta que hay una asociación por medio de la doctora Tor, que aquí en el hospital Escalante Pradilla, está la doctora Tor, que es la que atiende cáncer de mama. Por medio de ella es que esta asociación ha ido, se ha desarrollado, porque ella, hace 3 años, ella junto con la MUNI, hicieron la primera carrera contra el cáncer de mama aquí en Pérez. Esta asociación busca darles apoyo a las mujeres quienes tienen que trasladarse hasta San José para recibir sus tratamientos. Ahí tenemos en vez de charlas, conseguimos a una psicóloga que vaya, menos de la MUNI, nos han apoyado, nos han llevado charlas, hemos tenido también tallercitos, porque tenemos que distraerlos. Ahorita hay muchas que están en tratamiento, hay como unas 5 que están en tratamiento, entonces ese día ahí, si ellas pudieran, llegan, les damos ánimo, porque sabemos que hay unas que están pasando muy duro. Por ello, la comisión organizadora de la Feria del Pan espera recaudar recursos para apoyarlos. ¿Qué tendrá la feria? Va a haber una charla de prevención a cargo de la asociación, actos culturales. Molinos de Costa Rica, que es una empresa patrocinadora, nos va a dar una charla sobre el pan o la historia del pan, o cómo se consume el pan y demás. Vamos a tener actos culturales y una charla de aspectos nutricionales del pan. Muchos de nosotros en un momento dado, algún día, hemos ido a algún nutricionista y nos dicen: quite fuera pan, no puede consumir pan. Es lo primero que nos dicen los nutricionistas. Pues acá alguien experto en el tema nos va a decir que eso no es cierto, que sí podemos consumir pan. ¿Cómo será el apoyo a la asociación? Como que la feria está ya muy marcada para que la gente vaya a disfrutar, vaya a pasarla bien, va a haber stand de expositores, estamos apoyando a la pequeña y mediana empresa, y lógicamente las grandes empresas de pan del cantón, a todas se les da la oportunidad de participar, todas aportan, obvio, un monto bastante cómodo. Si yo les cuento cuánto cuesta, por ejemplo, un stand en las ferias internacionales o nacionales, nada tiene que ver con los precios que estamos cobrando aquí, porque más es la parte social. Se le está cobrando a cada expositor 40,000 colones por los 2 días, para que estén de 10 de la mañana a 8 de la noche, los 2 días, y ese dinero simbólico va a aporte a la Asociación Esperanza de Vida. Sumado a ello, el domingo 16 de octubre a las 8 de la mañana se llevará a cabo la carrera de lucha contra el cáncer de mama, que saldrá del polideportivo.